Y este, niños, es el predio de Ezeiza, que tiene 48 hectáreas y que es donde desde 1989 los jugadores se preparan para representarnos en la Copa del Mundo. ¿Acá entrenaron Maradona y Messi? Sí, Samba. Tanto Maradona, antes de los mundiales de 1990 y 1994, como Messi, antes del mundial de 2010 y el de este año, entrenaron en estas mismas canchas. ¿Y cuándo nació el fútbol, señor? ¡Vamos, chicos! ¡Todos juntitos! Ahora vamos a recorrer el edificio. ¡Me aburro! ¡Ufa! ¡Qué ganas de jugar a la pelota! ¡Lástima que no hay nadie! ¿Cómo que no? ¡Fua! ¡Mario Alberto Kempes! El matador Mario Kempes, campeón del mundo con la selección argentina en 1978. ¿Qué hace acá Mario Alberto Kempes? Esta es como mi casa, Samba. Con la selección argentina jugué los mundiales del 74, del 78 y del 82. ¿1974? ¿Ahí empezó el fútbol? No, Samba. El fútbol empezó hace mucho tiempo, en el siglo XIX. ¡Fua! ¿Y quién lo inventó, Mario Alberto Kempes? Bueno, empecemos por la pelota. 1863. El fútbol nace en la Edad Media en las Islas Británicas, pero recién se oficializa a mediados del siglo XIX, cuando se definen las reglas del juego. ¿Y América cuándo llega el fútbol, Mario Kempes? Se dice que los indios guaraníes ya habían inventado el fútbol en paralelo a los ingleses, e incluso mucho antes. Y según los jesuitas de Misiones, eran muy habilidosos. ¿Y en Argentina cómo empezó? A nuestro país, el fútbol llegó de la mano de los inmigrantes ingleses, que vinieron a construir la red de ferrocarriles. Argentina fue uno de los primeros países en unirse a la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, que se creó en 1904. ¿Y en ese año se jugó el primer mundial? No, Samba. En las primeras décadas del siglo XX, el mundo atravesó una guerra mundial que dejó a Europa devastada. Uruguay, 1930. ¡Rápido! ¡Pásala! ¿En dónde estamos, Mario Alberto Kempes? Estamos en 1930, Samba, en Uruguay, donde se organizó el primer mundial en homenaje a los 100 años de la jura de su constitución. Varios países europeos intentaron boicotearlo y no vinieron a jugar, pero acabó siendo un éxito. Así que el primer mundial se jugó en América. Así es. Antes hubo torneos de fútbol en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, París 1924 y Ámsterdam 1928, donde Argentina fue subcampeón. Pero el primer mundial se jugó en nuestro continente. ¿Sabías que cada selección trajo su propia pelota y que todos querían jugar con la suya? El árbitro tenía que tirar la moneda para ver cuál se usaba. ¡Ay! ¿Cómo no fue en el mundial? ¿Ganamos? Jugamos la final con nuestros hermanos uruguayos, a los que en el primer tiempo vencíamos 2-1, pero al final lo ganaron 4-2 y fueron los primeros campeones. ¡Oh, qué triste! No te pongas triste, Samba. Lo lindo de los mundiales es que cada 4 años te dan una nueva oportunidad. ¡Rápido, Samba! ¡Pásame la pelota! Continuará